No quedarnos con los brazos cruzados. Sabemos que es difícil, no es fácil, porque llevamos muchos años de derrotas. De las últimas 8 elecciones perdimos 6. Tenemos que tener bien claro eso. Y vamos a seguir por el mismo camino si nosotros no tenemos la capacidad de debatir y consensuar qué es lo mejor para nuestro movimiento. El peronismo vuelve a estar en lugares que tiene que estar, la militancia en la calle, y bueno, volver a enamorar a aquellos sectores que por algún motivo se han alejado del peronismo de Matanza, ¿no? Nosotros cuando repensamos el relanzamiento de la CGT, la normalización de la CGT, perdón, tenía que ver con también de ser la 62 que sea el brazo político de la CGT. Porque así fue concebido e instituido en el peronismo. Bueno, es lo que estamos haciendo, volver a lograr y ocupar los espacios que de siempre fueron nuestros, ¿no? En realidad no es ni la voz ni Bochi, es el movimiento obrero de la Matanza, unido y organizado, lo que es la CGT y las 62 organizaciones. Al trabajar en equipo, y vos lo ves como nosotros venimos como dirigentes, limando las asperezas que podemos tener, porque cada uno piensa de forma diferente, pero todos tenemos el mismo objetivo, y encontramos la unión en conjunto, no importa las personas, importa el cometido. Y el cometido es que el movimiento obrero vuelva a tener el rol relevante que siempre tuvo y lo fue perdiendo con el tiempo.